Buenos días. Inicio aquí mi trigésimo día de ayuno en la campaña global de Extinction Rebellion, ayuno global por la tierra. Son 30 días sin comer. Creo que esto lleva consigo importantes significados, de los que hablaremos ahora a continuación. Simplemente recordar que esta es una campaña que se puso en marcha el 28 de agosto en la que han participado más de 400 personas de Extinction Rebellion. También ha habido otras personas fuera de Extinction Rebellion que han hecho este ayuno global por la tierra. Eh, en Bangladesh todavía hay una persona también ayunando, que sepamos. En Gran Bretaña hay otra ayunando durante la mañana y que se, y que se presenta ante el Parlamento todos los días. Y en España estamos Karen Killing, de Extinction Rebellion Ibiza, y yo, de Extinction Rebellion Granada. Nos mantenemos ya 30 días sin comer pidiendo a nuestros gobiernos, Karen y yo, pidiendo concretamente al gobierno de España, medidas drásticas y urgentes contra el cambio climático. No podemos esperar a los plazos que están poniendo desde la Unión Europea. La comunidad científica está advirtiendo, está diciendo que estamos en alerta roja ya y no podemos permitir que los mercados sigan marcándonos el ritmo y sigan marcando la agenda de medidas contra el cambio climático. Entre otras cosas, pedimos asambleas ciudadanas. Lo he explicado aquí en otros directos qué es eso de las asambleas ciudadanas, de modo que no me repetiré. Eh, en Alemania ha habido cuatro compañeros y compañeras que han estado también eh, haciendo ayuno indefinido que al final han conseguido su propósito de tener entrevistas con los líderes que se han presentado para la cancillería en Alemania. Por lo tanto, no sé si ayer o anteayer dejaron el ayuno. Ayer mismo me llamó uno de ellos, me llamó por teléfono Jacob, uno de los de las personas que ha estado haciendo esta huelga de hambre frente al Reichstag. Estuvimos hablando durante un buen rato, nos dio todo su apoyo, dijo que va a comentar ante los medios en Alemania, va a comentar que en España sigue habiendo dos personas eh, con, pues, con 30 días de, de ayuno ya, 30 días de huelga de hambre. Y bueno, pues eh, simplemente deciros que hoy mismo eh, partimos hacia Madrid, mañana partirá hacia Madrid Karen. Eh, mi esposa y yo, Marta y yo, partiremos hoy hacia Madrid y mañana pensamos estar en Madrid eh, pidiendo una reunión con la ministra de Transición Ecológica, eh, Teresa Rivera. Queremos reunirnos con ella, queremos hablar con ella, expresarle nuestra profunda preocupación por el hecho de que las medidas están siendo demasiado, demasiado eh, débiles para enfrentar el cambio climático. Queremos hablarle también de las asambleas ciudadanas, queremos hablarle de, de muchas cosas y ver si el gobierno escucha. Eh, al parecer, por lo que nos han dicho, parece ser que en el Ministerio de Transición Ecológica de España ya saben de nuestra situación y han expresado, parece ser que sinceramente, su preocupación por nuestra salud, lo cual les agradecemos. Pero esto no basta tenemos que hablar y tenemos que tenemos que intentar conseguir un mejor ritmo y que España le ponga las pilas a Europa si hace falta. Europa está demasiado plegada a los mercados. Y los mercados no han de ser los que marquen el ritmo de las medidas contra la crisis climática, sino la comunidad científica, no los mercados, la comunidad científica. Y ha de ser en beneficio de los pueblos, no en beneficio de los mercados en beneficio de los pueblos. De lo contrario no podríamos hablar de democracias. Bien, pues eso, vamos a Madrid, vamos a solicitar una reunión. Pero yo quería yo quería hoy entretenerme en otra cosa. Nuestras compañeras de Comunicaciones emitieron una nota de prensa, creo que fue anteayer, en la que había un fragmento que decía: "Ambos activistas, refiriéndose a Karen y a mí, Reclaman una cita con los responsables del gobierno y actúan desde lo que Gandhi consideraba como la fuerza más grande. Y entre comillas pone una voluntad indomable para decir la verdad. Eh, no me acordaba yo de esta frase de Gandhi. Pero sí, Gandhi dijo concretamente que la fuerza no proviene de de la capacidad física. La fuerza proviene de una voluntad indomable. Esta es la base de la no violencia. Por eso en Extinction Rebellion somos radicalmente no violentas. Eh, y creo que lo hemos demostrado en estos días. Lo hemos demostrado no solo Karen y yo, lo hemos demostrado más de 400 personas en Extinction Rebellion y en otros colectivos que hemos decidido hacer este ayuno. Más de 400 personas que han decidido ir contra lo que sus instintos le indican y han decidido vencer sus instintos, sacrificarse para dar una muestra de poder. Eh, a través del ayuno hemos dado un mensaje al mundo. Y eso tendrán que reconocerlo todos y todas. A Karen y a mí no deja de sorprendernos eh, cómo, hasta qué punto, hasta qué profundidad ha afectado a mucha gente lo que estamos haciendo. Los mensajes que hemos recibido, ha, ha habido muchos que no dejan de sorprendernos, porque a mucha gente le ha impactado profundamente. Eh, y es que todas las personas que hemos hecho el ayuno, hemos hecho algo que aquellos que están destruyendo el planeta son incapaces de hacer, no tienen poder para ello. Y ha sido vencer nuestros instintos, vencer hasta nuestras pulsiones más básicas, la pulsión de la supervivencia. Y con esto hemos dado un mensaje de poder, un mensaje de voluntad indomable, la voluntad indomable que nos va a llevar a vencer esta lucha por evitar la extinción de la humanidad y por evitar la extinción masiva, o por lo menos mitigarla, porque cada día están desapareciendo 200 especies, según Naciones Unidas, por intentar evitar toda esta masacre de vida que supone no actuar contra el cambio climático ya, contundentemente prescindiendo de los mercados, sabemos que tenemos que entrar en una fase distinta. Muy posiblemente vamos a tener que vivir con menos, con menos comodidades, en decrecimiento, intentando mantener muchas de las comodidades que hemos tenido. Pero indudablemente, si queremos sobrevivir, no podemos llevar esta vida que nos ha vendido el capitalismo neoliberal. No podemos mantener esto. En definitiva, hemos dado una muestra de disciplina y poder. Una disciplina y un poder que, como digo, no tienen los mercados. No tienen aquellos que están destruyendo el planeta. No tienen aquellas personas que se dedican a enriquecerse, que no saben controlar su ego, que no saben controlar su yo, sus pulsiones más bajas. Hemos demostrado que tenemos más disciplina y más poder. Por eso mismo, y como dice Gandhi, la fuerza no está en la capacidad física, la fuerza está en una voluntad indomable, la misma voluntad que nos va a llevar a la victoria. Pero para eso os necesitamos en la calle y para eso os necesitamos en casa apoyándonos. Necesitamos ser miles, decenas de miles en las calles haciendo desobediencia civil no violenta y necesitamos ser cientos de miles. En toda organización ecologista cualquiera es buena, en toda organización ecologista cientos de miles trabajando activamente y necesitamos ser millones desde casa apoyando a estos movimientos sociales y ONGs. Necesitamos que os involucréis. Si no os involucráis, por mucha fuerza que tengamos X número de personas, no podremos vencer el poder de los mercados y la inercia de los gobiernos. Necesitamos que os involucréis. De otro modo no lo conseguiremos. Estoy convencido de que vuestro corazón decidirá bien. Y por eso estoy convencido de que finalmente venceremos y haremos realidad, bueno, eso le llaman profecía, yo no lo llamo profecía, yo lo llamo mito del futuro. La leyenda de los guerreros del arco iris, una leyenda de la, de, la, de la nación Cree, en la zona de Canadá. Una leyenda que decía que llegaría un momento que la tierra estaría en peligro, las aguas estarían envenenadas, el aire estaría sucio, los árboles morirían abrasados, los pájaros caerían del cielo. Todo esto está ocurriendo ya. Y decía que en esos tiempos apareciera, aparecería una tribu de todos los colores: blancos, negros, amarillos rojos y que esa tribu de todos los colores salvaría al mundo del desastre, salvaría a la tierra de la muerte. Ese mito del futuro que no profecía, sería largo de explicar, lo expliqué en mi último libro. Ese mito del futuro se va a hacer realidad. Solo necesita que pongamos un poco de nuestra voluntad, que escuchemos a nuestro corazón. Tenemos una voluntad indomable. Vamos a vencer, pero os necesitamos. No podemos hacerlo solos. Gracias. Del 18 al 25 de octubre en Madrid tenemos una semana de rebelión. Os esperamos. Si no os atrevéis a hacer desobediencia civil, siempre podéis preparar pancartas. Eh, hacer disfraces, podéis hacer muchas cosas, organizar, difundir por Internet y sobre todo también podéis apoyar desde casa. Pero necesitamos gente activa, activa y trabajando por esta rebelión. Gracias. Eh, mañana a ver si puedo hablar desde Madrid. Lo intentaré.